Hermanos, no debemos afligirnos como los que no tienen esperanza, porque nosotros tenemos el consuelo de la promesa de la futura inmortalidad. Para nosotros, la vida no termina, sino que se transforma y al abandonar esta morada terrenal, se adquiere en el cielo la mansión eterna. Por Cristo nuestro Señor. Creo que mi Redentor vive y que al final de los tiempos he de resucitar del polvo. Y en esta carne mía contemplaré a Dios mi Salvador. Lo veré yo mismo. Mis propios ojos lo contemplarán. Reyes Tomasi es jefe de la zona norte. Carmelo Robles opera en el oriente. Lucio Contreras opera en el occidente. Todos los demás son altos jefes que vienen a demostrarte su lealtad y su respeto. Lamberto, pero no pude detener a mis muchachos. Ahora no sabremos quién nos los mandó. Por eso te pedí que no vinieras. No podía faltar al entierro de mi padre. Estos, o alguno de ellos, son traidores. Señores, agradezco a todos el que hayan venido en esta ocasión tan especial, tan triste. Como todos ustedes saben, mi padre me tenía alejado de sus negocios por mi propia seguridad. Pero se cuidó de educarme para que un día yo me hiciera cargo de todos ellos cuando llegara el momento. Y ese momento ha llegado. Tu padre, Lamberto, tenía los contactos y los amigos necesarios. Eso le permitía el control de las organizaciones. Ahora dime, ¿los tienes tú? Eso es lo que le interesaría saber a la gente que yo represento. Señor Tomasi, puede estar seguro de que los tengo. En ese caso será necesario que los recibas cuanto antes. Está bien. Lencho, organiza una reunión para los señores.
Como tú digas, Lamberto. Tienes la riqueza y el poder suficientes, amigo Lamberto. Pero la experiencia es importante en los negocios. No estás muy joven para meterte en problemas. Esto no es cosa de juego. Ya lo comprobaste hoy. Ya también comprobaste hoy que yo tampoco juego. Soy muy joven comparado con algunos de ustedes. Pero la juventud no siempre es un obstáculo. A veces la vejez lo es más. Sobre todo en este negocio, que lo que se necesita es acción y no palabras. Seremos leales y como lo fuimos con tu padre. Los amigos de mi padre son los míos, Lucio. Pero hay algo que no podemos pasar por alto. Y es que existe alguien que no quiere que Lamberto maneje los negocios que heredó de su padre. Y ese alguien hoy mandó a 3 asesinos. Y necesitamos saber quién es. Amigos de los Valderrama, seguramente. Están también los Martínez Sayago, que siempre han disputado el control de todo. Y los Ortega, también tenían negocio con los Valderrama. Sí, sí, está bien. Es posible que sean gente de ellos. Pero alguien les dio el soplo. Y somos muy pocas las gentes que sabíamos en dónde estaba el hijo de Lamberto. Métanse bien esto en la cabeza. Señores, no desconfiemos entre nosotros. Pero hay alguien que se pasó de vivo. Quiero que lo busquen y que me lo traigan. Tomar algo. Todavía no creo que mi padre haya muerto. Tu padre no ha muerto, Lamberto. Vive en tu corazón y vive en todos nosotros. ¿Te acuerdas del día de mi santo? Sí. Ese día vino especialmente a verme. Aunque estaba muy ocupado. ¿Te acuerdas? Hizo una fiesta ahí en el rancho tremenda, bien grande. Soy el avilancillo que anda por aquí volando. Yo soy el avilancillo que anda por aquí volando. La polla que no me llevo la dejo cacaraqueando. La polla que no me llevo la dejo cacaraqueando. We'll be right back.
soy el gavilancillo que me la vengo a llevar. Yo soy el gavilancillo que me la vengo a llevar. El que sea más hombrecito que me la venga a quitar. Y el que sea más hombrecito que me la venga a quitar. No vivo donde vivía, ahora vivo en un estero. Ya no vivo donde vivía, ahora vivo en un estero. Esa joven me la llevo y aunque me cueste dinero, esa joven me la llevo aunque me cueste dinero. Por el filo de una loma viene un gavilán volando. Por el filo de una loma viene un gavilán volando. Palomas ando buscando, no le saquen pichoncitos, palomas ando buscando. Yo a tu casa no voy, porque dicen que no soy la persona ideal que te pueda llevar al altar. También dicen que soy y no tienen razón, que yo busco dinero si amor verdadero te doy. Yo te amo, María. María, mi amor, yo te amo, María. María, mi amor. ¿Y qué dice tu papá? Que de acuerdo no está.
en que yo te acompañe por ser que te vaya a engañar. Les sabré demostrar que te quiero en verdad. Que mi amor es sincero porque el mundo entero sabrá. Yo te amo, María. María, mi amor. Mira, mijo, he traído aquí a mis mejores amigos de toda mi confianza para que te conozcan y los conozcas. Si algún día llegas a necesitar algo de ellos, te responderán en cualquier terreno. Ahora hay algo que te quiero decir. Si yo no te tengo conmigo, mijito, no es porque no te quiera. No, mijito, yo doy la vida por ti, tú lo sabes. Lo hago por protegerte. Tenemos enemigos muy poderosos. Otra cosa más, debes de tomar muy en cuenta. Uno nunca sabe, mijito. Pero si algún día llegas a necesitar a alguien, siempre recuerda, Lencho, de todos mis amigos, Lencho es como yo. Y da la vida por ti y Lencho. No se lo olvide, mijo. Opa. Lo voy a venir a ver muy pronto, mijito. Bueno. Cuídese mucho. También cuídate mucho. Gracias. Ya sabemos quién es el traidor. Lucio Contreras. ¿Lo sabías? Lo sospechaba nomás. Fue su gente la que mató a los hombres que me tirotearon en el panteón. ¿Cómo lo confirmaste? Los mandé seguir a todos como tú ordenaste. ¿Quién crees que llegó después? Marcial Pineda.
El segundo de Juan Martínez Sayago. Lo siento por ellos. Vamos. Una visita de cortesía, Pereda. Nada más. Sí, sí, claro, claro. No creo que necesites tantos guardias en la puerta estando nosotros aquí. ¿Verdad, Pereda? No, 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 claro que no. Voy a avisarle a Lucio. No, le avisamos juntos. Hablemos claro, Lamberto. Yo no te traicioné. Yo siempre me opuse. Está bien, Pérez, está bien. Te creo. Ahorita mismo me lo vas a demostrar. ¡Interrumpe! ¡Oh, Lucio! Madre, eres tú, Lamberto. No te esperaba, don. Pasa, siéntate. Tú, lárgate. Perdona las fachas, pero ¿qué te trae por aquí? Tienes una vuelta a casa, ¿eh? Bonita, bonita. De verdad que tú nunca habías venido. ¿Quieres tomar algo? Pereda, sírvele lo que quieran tomar los señores. Supongo que ya lo sabes. ¿Qué cosa, Lucio? El día que murió tu padre, me habló Juan Martínez Sayago. Y me dijo que se había aliado con los hermanos Ortega. Que si me unía a ellos, nos dividiríamos el negocio de tu padre. Mi negocio, Lucio. No contábamos contigo. Es negocio, Lamberto. No lo tomes personal. Tú tampoco, Lucio. Tú tampoco. Me equivoqué, Lamberto, pero ha sido la única vez. Yo siempre le fui leal a tu padre. Lo sé, Lucio, lo sé. Salúdamelo si lo ves. Thank you.
no eres muy bien. Demostraste tu lealtad. Y eso yo lo aprecio mucho. De ahora en adelante tú te harás cargo de los negocios que manejaba Lucio. Gracias, Lamberto. Con un 20% menos. Lo que tú digas, Lamberto. Dime una cosa, Manuel. ¿Tus hombres son de fiar? Lo serán si les pagan más. Ah, perfecto. Págales más, aumentales el sueldo de tu porcentaje, ¿eh? Tu porcentaje. Habla con ellos, ¿no? Tú mandas, Lamberto. Está bien. Ay, Manuel, hay otra cosa. Tienes que pasar una prueba más. Como tú sabes, Marcial Pineda está operando en un bar de tu zona. Mándaselo a Juan Martínez Sayago de mi parte. Traigo un recado de mi patrón. ¿Qué quiere Lucio? Siéntate. Lo que tengo que decirte es muy breve. Lucio se fue al infierno. Y tú te vas a ir con él. Avísale, don Juan. Benito Ortega quiere hablar con usted, señor. Usted no dijo que todo iba a ser fácil, don Juan. El muchacho nos ha dado otro golpe. Eso es todo. Nos aseguró que todos lo abandonarían después de muerto el padre. Y ya ve, en menos de una semana descubrió la traición de Lucio. De acuerdo. No fue así. Ahora estamos en guerra. Y tenemos otro as bajo la manga. ¿A qué se refiere? Otra gente de ellos está con nosotros. Y Lamberto ni siquiera sospecha. ¿Quién es? ¿Para qué adelantar vísperas? Lo sabrá muy pronto. ¿Y el muchacho qué hace ahora? Celebra su pequeña victoria. Pero el que ríe al último ríe mejor. Chaparrito, cuánto te amo. Es porque tú eres el bien de mi vida.
Chaparrito, todas las noches te sueño y ándale, ándale. Correspóndele a mi amor. ¿Para qué quieres amores fingidos? ¿Para qué quieres amores que tengan dueño? Chaparrito, todas las noches te sueño y ándale, ándale. Correspóndele a mi cánteme esa que me gusta tanto, esta tristeza mía. Thank you.
mitiga las penas amargas que a mí me matan. Yo no sé qué será de mi suerte, que de mí no se acuerda ni Dios. Ay, pobres de mis ojos, cuánto han llorado por su traición. Esta tristeza mía, este dolor tan grande, los llevo más profundo, pues me han dejado solo en el mundo. Ya ni llorar es bueno, cuando no hay esperanza. Ya ni el vino mitiga las penas amargas que a mí me matan. Yo no sé qué será de mi suerte, que de mí no se acuerda ni Dios. Ay, pobres de mis ojos, cómo han llorado. ¡Que toquen Lamberto Quintero! ¡Que viva Lamberto Quintero! Giovanni Lamberto. Don Alfredo. Pete Brito, de Estados Unidos. Tony Pagano, Jimmy Johnson. Bienvenido, don Alfredo. Siéntase como en su casa, por favor. Benvenuto, don Alfredo. Sentitevi como en la sua casa, per favore. Grazie. Pase, por favor. Avanti, don Alfredo. L'amicizia è una cosa molto bella, importantissima. Dice che l'amistà... L'amistà è una cosa molto bella e molto importante. Dile che sto d'accordo.
Lui è d'accordo. Tu hai dei problemi. Pero tú tienes problemas. ¿Qué clase de problemas? ¿Qué tipo de problema? De fratelli Ortega y Juan Martínez Ayago. De fratelli Ortega y Juan Martínez Ayago si sono comunicati altro ieri. Le he dicho que voglio tirarte via del negocio y trattare directamente con noi. Los hermanos Ortega y Juan Martínez Ayago se han comunicado anteayer con don Alfredo. Quieren sacarte del negocio y hacer trato directo con nosotros. Pregúntale qué opina él. Don Alfredo, ¿qué cosa ne pensa? Nessuno capisce quello che penso. Nemmeno lui stesso. Dice que nadie sabe lo que pasa por su cabeza. Ni siquiera él. Allora ti dirò una cosa. Ahora te va a decir algo importante. Non ci interessa la guerra nei nostri territori. Hanno troppa pubblicità e causano molto danni. No nos interesa la guerra en nuestros territorios. Tienen mucha publicidad y causan muchos daños. Se voy a contaminare dei tratti con noi. Deve giustare con tuoi nemici o farli fuori prima di un mese. Si quieres seguir haciendo tratos con nosotros, tienes que llegar a un acuerdo con tus enemigos o acabarlos antes de un mes. De acuerdo. Qué bueno que ya se fueron esos italianos y dejaron de presionarte. La mera verdad, ya me tenían harto. Hombre, quieren tranquilidad en los negocios. Eso es todo. Yo también la quiero. Con los Ortega y Juan Martínez Ayago. No saben lo que dicen, Lamberto. O quizá lo saben muy bien, Nencho. Dijeron negociar o acabarlos. ¿En un mes? Si juntos son casi tan poderosos como nosotros. O quizá más. Ya veremos. La decisión ya no es mía. Será de ellos. Güey. Thank you.
tomaron su decisión, Lencho. Arturo Velasco invadió el territorio de los Ortega por su zona y destruyó dos cantinas y les quitó cuatro embarques. Oscar Blancarte también les pegó. Quemó un hotel de Martínez Ayago. Y Carmelo Robles se enfrentó con ellos en la sierra y mató a seis de sus hombres. Reyes Tomasi. Y eso es solo el principio. Nos están pegando por todos lados y nosotros no hemos sido capaces de responderles un solo golpe. Tenía usted un as bajo la manga. ¿Dónde está? Falló el ataque en el panteón. Falló lo de la carretera. ¿Qué nuevo ridículo haremos ahora? El muchacho nos está haciendo polvo. Está bien. ¿Qué quieren que hagamos? Creo que es tiempo de negociar. No seas estúpido, Benito. Ahora menos que nunca debemos hacerlo. Entonces debemos pegarle por donde más le duele. Debe tener un punto débil. El muchacho nos ha pegado duro, de acuerdo. Pero toda su organización depende de él. Los otros no tienen contactos. Y los italianos han aceptado trato directo con nosotros si acabamos con él. Lo que necesitamos es dar un golpe. Uno solo. Matémoslo. Y acabamos la guerra. Sí. Sí, pero ¿cómo? Todo nos ha fallado. Lamberto es impetuoso. Y nuestro hombre me ha informado que pretende meterse en la boca del lobo. Pero esta vez lo estaremos esperando. Y él solo se echará la soga al cuello. En esta bodega concentra Martínez Sayago casi toda su mercancía. Si la tomamos, le quitaríamos el poder de negociación y lo obligaríamos a rendirse. Solos, los Ortega tendrían que negociar bajo nuestras condiciones o exponerse a que también acabemos con ellos. Ellos no saben que hemos descubierto su centro principal de operaciones. La sorpresa será determinante en nuestro plan de ataque. Explícaselo, Lencho. En el rancho hay 20 hombres de vigilancia, más los 15 que vigilan la bodega. 9 hombres están adentro y los otros 6 están aquí, aquí y aquí, en sus puestos de vigilancia. Mañana llega un embarque con 3 camiones cargados de mercancía. Nosotros atacaremos a las 2 de la mañana en punto, cuando ellos estén haciendo su cambio de guardia. Manuel y Carmelo atacarán con su gente a los que están vigilando afuera. Llevaremos toda la mercancía a nuestras bodegas. Arturo, con tu gente cubres todo el trayecto, dispuesto a intervenir en caso de alguna falla. Lamberto y yo y los demás jefes llegaremos en punto de las 2 de la mañana por acá y asaltaremos la bodega. ¿Alguna duda? Es demasiado audaz. Habrá mucha publicidad. Y muchos muertos y heridos. Después de esto, Martínez Sayago tendrá que rendirse. Tenemos que acabar con ellos y esa es la manera. Estamos muy cansados. ¿Qué les parece si nos vamos a divertir? A mí se me hace que tú quieres ir a ver a alguien. Hola, mi amor. Tenía tantas ganas de verte, de platicar contigo. Que volvieras a esta casa que tú me regalaste. No te molestes, yo me la sirvo.
¿Se agarraron? Fue muy rápido. Se pelaron. ¿Guardia no estará en su sitio? Algo está fallando. Avisó que veníamos. Pues según este reporte, Lamberto, Arturo tuvo 9 muertos y 3 heridos.
Carmelo, 4 muertos y 5 heridos. Pereda, 3 muertos con 5 heridos. Nosotros tuvimos 2 muertos y 8 heridos, pero 2 de ellos no van a sobrevivir. Asegúrate que las familias de los que murieron reciban una fuerte cantidad de dinero cada una. Está bien, Lamberto. Y envía a los heridos a las mejores clínicas de confianza que tenemos. Ve que nada les falte mientras se restablecen. Como tú digas. ¿Qué hay de la mercancía capturada? Con lo que le quitamos, Martínez Sayago se acabó. Él puede que sí. Pero el maldito Judas que nos traicionó sigue riéndose de nosotros. No entiendo quién pueda ser. Pero alguien está jugando doble. Solo unos cuantos sabían dónde estaba yo la noche del tiroteo en casa de Verónica. Solo unos cuantos estaban enterados de la operación de noche. Y ya ves, nos estaban esperando. Estaban tan confiados en acabar con nosotros que ni siquiera sacaron la mercancía donde estaba. La dejaron como cebo para prepararnos el 4. A fuerza. ¿A quién les dio el pitazo? Un traidor. Mijo, a la gente no se le conoce por lo que dice, sino cómo lo dice. Y sobre todo por sus acciones, más que por sus palabras. Son los pequeños detalles los que te hacen conocer a la gente. Los pequeños detalles, mijo. Esos pequeños detalles te hacen que la gente se enseñe y te deje ver cómo realmente son. Y es ahí donde casi nadie se cuida. En este negocio, mijo, tienes que estar muy vivo. Muy vivo, porque nunca sabes cuándo te van a traicionar o jugarte una mala pasada. Si eso te llegara a suceder, acuérdate de esto. Los traidores siempre, siempre se delatan solos. Siempre hacen algo, algo que te permite reconocerlos. Si eso te llegara a suceder, acuérdate de esto. La traición no se comete nunca por ningún motivo, ni mucho menos se perdona. Acuérdese de eso, mijo. ¿Sí? ¿Qué hubo, Reyes? ¿Cuándo? Déjame ver. Reyes Tomasi. Dice que le habló Juan Martínez Sayago, que quiere negociar contigo su rendición. ¿Qué pasó, Tomasi? ¿Ya te dijo Lencho? Juan Martínez Sayago quiere verte para venderte su parte y salirse del negocio. El golpe que le dimos fue muy duro. Quiere por lo menos salvar lo que le queda. ¿Cuándo te habló? Hace un rato. Quiere verte en un lugar neutral. ¿Solos? Un hombre de confianza cada quien. Está bien, dile que iré. Pero yo escogeré el lugar y la hora. Y fíjate bien, Lencho será mi hombre de confianza. Él se cerciorará de que Martínez Sayago llegue primero. Si no sucede así, no me presentaré y seguirá la guerra. Es muy inteligente de tu parte. Coméntaselo, a ver qué piensa. Sí, de acuerdo. Ah, y Reyes, vente a celebrar. Voy para allá. Cayó la trampa. Reyes. ¿Por qué? Eso lo sabremos pronto. Invita a todos los jefes que vengan a celebrar. Ay, Lencho. No le demos a maliciar a Reyes que lo hemos descubierto. Oh.
deberíamos de matarlo como a un perro. Por su culpa perdimos toda esa gente. A su momento, Lencho. Todo a su momento. Si lo matamos ahora, se nos pelarían los peces grandes. Y hoy vamos a celebrar que ya ganamos. Me salgo a la calle buscando un consuelo, buscando un amor. Pero es imposible, mi fe soja seca que mató el dolor. No quiero buscarte, ni espero que lo hagas, pues ya para qué. Mataste mi vida, se acabó el amor. Si acaso mis ojos llenos de tristeza pudieran llorar. Pero es que en mi vida yo nunca he llorado por ningún querer. Ya que es imposible dejar de quererte, señor tabernero, sírvame otra copa que quiero Lamberto, padre. Lo sé. ¿Salud? Salud, salud. Lamberto, quería informarte que el próximo domingo a las 12 se casa mi hijita. Tu padre fue su padrino de bautizo y a mí me gustaría muchísimo que fueras tú su padrino de bodas. Ellos querían casarse mucho antes, pero tú sabes cómo han estado las cosas y ahora que hay tranquilidad. Lo entiendo, Carmelo, lo entiendo. Y por favor, no lo vayas a tomar ofensa, pero ese mismo día y a esa hora tengo algo muy importante que hacer. ¿Verdad, Reyes? Y Carmelo, por favor no vayas a posponer la boda solo porque no estoy ahí. Es más, invita a todos los amigos y especialmente a Piturito, de Estados Unidos. No faltaba más, Lamberto. Pospondremos la boda hasta que tú estés aquí. Te pido que no lo hagas. Tú mandas, Lamberto. Thank you.
Pensé que te habías ido con Lamberto. Me mandó por ti porque no quiere que nadie falte a la boda de la hija de Carmelo. ¿Nos acompañas? Dejamos. Pensamos que con tu gente sobra y basta para protegernos. Thank you.
¡Qué sorpresa, Lamberto! ¡Qué gusto que hayas venido! Cambié de opinión. No podía faltar a la boda de tu hija. A toda tu gente protegiéndonos por delante y atrás de nosotros. ¿Por qué tan nervioso, Reyes? No me gusta llegar tarde. A nosotros hay cosas que tampoco nos gustan. ¿Por qué, Reyes? ¿Por qué nos traicionaste? Don Alfredo es tío político mío. Le ofrecí surtirle la mercancía de Martínez Sayago y los Ortega. ¿Cuánto te ibas a ganar? Un 15% libre de todo el negocio. Una verdadera fortuna. Don Alfredo les agradecería que me dejaran libre. Si me perdonan la vida, me iré de aquí y les dejaré todos mis negocios. Ahí está la ambulancia. Trae un infarto. Que se lo lleve la ambulancia. Nosotros vamos a avisarle a Lamberto. Vámonos, muchachos. Vámonos. Han venido aquí, hermanos, para que el Señor, ante el ministro de la Iglesia y ante esta comunidad cristiana, consagre con su sello el amor que ustedes se tienen. Este amor Cristo lo bendice abundantemente y con un nuevo sacramento, a ustedes a quien por el bautismo ya ha santificado, los va a enriquecer y a dar fuerza para que se guarden siempre mutua fidelidad y puedan cumplir las demás obligaciones del matrimonio. Eugenia Robles, ¿aceptas por esposo a Gonzalo Martínez para serle fiel hasta que la muerte lo separe? Sí, acepto. ¿Y tú, Gonzalo Martínez, aceptas por esposa a Eugenia Robles para protegerla y cuidarla ante los ojos de Dios y de los hombres? Sí, acepto. Thank you.
los bendiga. Idos en paz. Mucho, señor. Hicimos todo lo posible. ¿Pueden estar tan tranquilos sabiendo guerra? La guerra ya terminó, Pete. Dale nuestras condolencias a don Alfredo por la muerte de Reyes Tomasi. Tengo entendido que era pariente suyo. Un lamentable ataque al corazón, fulminante. Estoy seguro que don Alfredo entenderá. Él no mezcla los sentimientos con los negocios. Díselo a Lamberto. Creo que le gustará oírlo. Compadre, allá nos vemos ahorita, ¿eh? Allá nos vemos, Lamberto. Muchas gracias. Cumpliste, Lamberto. Pasado mañana se vence el mes de plazo que acordaron tú y don Alfredo. Yo siempre cumplo, Pete. Estoy seguro que don Alfredo dispondrá lo necesario para que las cosas sigan como antes. No, como antes no. Los precios han subido. ¿Mucho? Un 20% nada más. Don Alfredo es un hombre inteligente y comprensivo. Él sabrá entenderme.